Mantenimiento y reforma de Plaza de Deportes estará a cargo de la Intendencia Departamental y se esperan retomar las actividades de básquetbol a fin del mes de agosto. Sí, la gestión del tema de los tableros de la primera cancha ya hace más de dos semanas, tres semanas ya que se hizo la gestión. Estuvieron la gente de carpintería y herrería del corralón mirando, están en proceso. Yo calculo que si no queda pronto la semana que viene la otra, y después esperemos, después haremos el para poder colocar en la otra cancha, ¿no es cierto? Esta gestión es ahora, es ante el gobierno departamental, ¿no? Sí, todo sí. Arreglo de la plaza va a corresponder ahora a la intendencia. Ya la intendencia ya colaboraba ya de hace un par de años con el arreglo de la primera cancha, ¿no es cierto? De la primera cancha de básquetbol. No han arreglado los tableros cuando se jugaron los 3x3 a nivel nacional. No han pintado la cancha cuando se han jugado los torneos de verano. O sea, la intendencia, la división de deporte, por medio de la intendencia, ya venía colaborando con la plaza de deporte en todos sus aspectos. Y bueno, ahora creo que ya se sabía ya que se iba a pasar la plaza de deporte a la intendencia. Estábamos esperando solo que se haga la parte oficial. Y bueno, y ahora poder acondicionar. La idea que tenemos la gente de básquetbol es poder esperar que acondicione la primera cancha con los tableros y la pintada para ahora en los dos primeros fines de semana de agosto hacer el torneo de invierno que ha quedado para atrás por el tema de la pandemia que no pudimos jugar en el gimnasio municipal. ¿Se habilita el deportivo para trabajar? El deportivo ya estamos trabajando con un protocolo que organizado por la directiva donde los entrenamientos de básquetbol son lunes, miércoles y viernes. A partir de las 6 y 10 con chiquilines de 10, 11 y 12 años y a partir de las 7 de la tarde con chiquilines de 13, 14, 15 hasta 17 años. Hay un protocolo armado donde no pasamos más de 8 niños por clase, con cada uno tiene una pelota individual donde lleva su agua, su toalla, un proceso de lavado de las pelotas con alcohol líquido y después alcohol gel para que los niños y los jóvenes puedan limpiarse la mano después, antes y después de los entrenamientos. ¿Y en el Zorrilla qué pasa? En el Zorrilla estamos esperando que la directiva se comunique con nosotros, tanto conmigo o con Salomón de Acuña, que es lo que estamos esperando. Ya el protocolo que tenemos para presentar es el mismo que estamos utilizando tanto en la Plaza de Deporte como en el Club Deportivo. Y bueno, estamos solo esperando que la directiva nos llame para poder ir organizando que empiecen las actividades en el club. Mañana viernes en el programa En la Vuelta de 23 horas en delante vamos a tener la presencia aquí de Martín Tati Suárez y Fele Batista, músicos artiguenses que van a estar compartiendo el programa En la Vuelta. Y a partir del día lunes 3 de agosto el programa Hablemos estará con ustedes de 20 a 21 horas, lunes, miércoles y viernes. Los entrevistados de la semana próxima serán: día lunes 3 de agosto tendremos a Gerardo García, el 5 de agosto tendremos a Jorge Nico Gómez, el día 7 de agosto tendremos a José González, el día lunes 10 de agosto Emiliano Soravilla. Se está programando la agenda del mes de agosto para el programa Hablemos, de cara a las departamentales y, por supuesto, para conocer un poquito más de los candidatos y de las personas del que tienen el quehacer en nuestro departamento. Conocer un poquito más es importante. Vamos a una breve pausa y enseguida retornamos.